Si usted, al igual que yo, es fanático de la cantante Selena Quintanilla, le traigo buenas noticias porque ya tienen actriz para encarnar a la reina del Tex-Mex. Todos los detalles a continuación en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Britney Spears dio un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde dejó ver que la fama y el dinero no siempre traen la felicidad. La princesa del pop publicó una imagen con la frase: "Pon mucha atención en la gente que no aplaude cuando tú ganas", y confesó que a veces se siente sola y no siempre sabe en quién confiar. Aunque apenas hace unas horas publicó este mensaje, Britney ya recibió casi 10.000 mensajes donde sus seguidores le expresan su cariño y algunos le sugieren que deshabilite los comentarios en la red social Instagram para que evite pasar malos ratos por lo que escribe la gente. La cantante Jennifer López está nuevamente en el centro de la polémica por un provocativo vestuario que ocupó en Egipto. Un abogado egipcio acusó a Jennifer López por el vestuario que utilizó en su concierto en ese país. Según la demanda, J.Lo estuvo en escena desnuda y con vestidos transparentes mientras se celebraba una fiesta musulmana en todo el país. No resulta apropiado que la gente se halle rezando mientras otros están en un concierto. Ahora el abogado acusa a J.Lo de vulnerar las normas y tradiciones egipcias y reclama que le sea prohibida totalmente la entrada al país. Y buenas noticias para los que estamos esperando la serie de Netflix sobre Selena Quintanilla. Ya escogieron quién va a ser la actriz que va a encarnar a la reina del Tex-Mex. A continuación le cuento. Todo parece indicar que la plataforma Netflix ya encontró quién será la encargada de encarnar a la cantante Selena Quintanilla. De acuerdo con una fuente cercana, la actriz Kristen Serratos, mejor conocida por su interpretación en la serie The Walking Dead, será encargada de darle vida a la recordada reina del Tex-Mex. Según los rumores, la producción de Netflix va a contar con 2 temporadas y comenzará a grabarse el próximo mes en México. El padre de Selena y su hermana Suzette están trabajando como productores ejecutivos de esta esperada serie. De verdad de que todos queremos que esta serie sea igual de exitosa que la de Luis Miguel. Yo me despido hasta acá invitándolo a todos los hombres a que vayan a cualquiera de las 5 sucursales de Ruffians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba, yo se lo recomiendo. Y acuérdese que dentro de poco es el concierto de la banda argentina 2 Minutos en El Salvador. 2 Minutos vendrá a El Salvador celebrando los 25 años de Valentín Alsina. El concierto es el próximo viernes 6 de septiembre a las 7 de la noche en CIFCO. La preventa hasta el 30 de agosto es de $25. Del 1 al 6 de septiembre costará $30. Los puntos de venta son Búhos Pizza, Atquit, Medieval, Barbas, Hades, Subliminal, Infilada Bar, entre otros. Así que vamos a ver a 2 Minutos. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.